La agencia antidopaje de Estados Unidos anunció que despojará a Lance Armstrong de los 7 títulos que conquistó en el Tour de Francia, después de que éste anunciara que ya no impugnaría las acusaciones de que había utilizado sustancias prohibidas. El director ejecutivo de la USADA, Travis Tiger, señaló que Armstrong podría este viernes, además de ser sancionado con una suspensión de por vida. Debido a la disputa de Armstrong con la USADA, está en peligro el legado del deportista como el ciclista más grande de todos los tiempos, el cual había ganado el mayor número de competiciones en la Tour de Francia. El ex ciclista de 40 años ha señalado con insistencia que los cientos de exámenes antidrogas que había pasado eran prueba de su inocencia a lo largo de su racha extraordinaria de victorias en la Tour de Francia del 1999 al 2005. Armstrong dijo que la agencia antidopaje de los Estados Unidos carece de la autoridad para despojarlo de los títulos conquistados en el Tour de Francia.